Tenemos que disculpar a Fernando Encío, que no ha podido venir, y en su lugar han venido Endira García y... No, no puede ser. Yo sí, soy yo. Ah, Endira, sí, sí, perdón. Pensaba que eras Endira tú. Endira García y Nerea Altolaguirre. Lo he dicho bien. Bueno, ellos dos son del Departamento Técnico de Prodema y nos van a hablar de la evaluación ambiental de un producto innovador, cuando queráis. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Y bueno, nosotros somos Prodema, voy a pasar a explicaros un poco lo que hacemos y quiénes somos. Y después Nerea entrará más en materia en cuanto a declaraciones ambientales y demás. Bueno, nosotros somos un fabricante de tableros de paneles de compactos baquelizados con acabado de madera natural. Y bueno, pasamos a un poco a la historia de dónde viene Prodema. Prodema nació en 1905 como una carpintería en Legorreta, en Guipúzcoa, en la que se fabricaba principalmente suelos de industriales baquelizados, principalmente para el sector ferroviario, para CAF principalmente, ya que es una de las fábricas principales en Guipúzcoa y que está prácticamente en las cercanías. En 1905, o sea que 111 años después, pasó a ser ya una empresa de paneles para exteriores con acabado de madera natural. Este cambio llegó porque en la Expo de 1992, la de Sevilla, en el pabellón de Castilla-La Mancha, como podemos ver aquí, a un arquitecto se le ocurrió que ese suelo industrial que en su día nosotros lo utilizamos prácticamente en trenes y empresas, se instaló como paredes de exterior, llevando así la madera natural al el exterior de los edificios y a las paredes, cosa que hasta ahora era más bien o impensable o simplemente a nadie se le había ocurrido. Gracias a ello desarrollamos un producto que hoy en día se llama Prodex, que aguanta perfectamente las inclemencias del exterior gracias a su composición, entre ellas por ser un producto baquelizado y por diferentes tratamientos que le damos en fábrica, para precisamente eso, para poder instalarlo en exteriores. Y de ahí nos pusimos también a meternos en el interior de los propios edificios, haciendo también productos de baquelizados en diferentes acabados para zonas interiores, para revestimientos interiores. Siempre y todo ello instalado a modo de fachada ventilada para poder tener un desarrollo mucho más sostenible en cuanto a su construcción de los edificios. Algunos de los ejemplos que vamos a ver aquí son los premiados en el resto del mundo, porque el Prodema principalmente exporta alrededor del 80% fuera de Europa. Y bueno, este es uno de los proyectos premiados por el WAF, World Architecture Festival, está localizado en Sydney. Se llevó este premio porque fue una restauración de una zona que en su día era una zona relativamente marginal y es una rehabilitación de unos edificios de oficinas. Como podemos ver, es acabado en madera natural, por lo que distingue a Prodema de todo el resto de los productos y de todo el resto de las empresas es que cada uno de sus paneles es diferente al anterior, por precisamente eso, porque es una madera natural, no es una pegatina, no es de ningún otro tipo. Aquí vemos otro de los proyectos premiados también en el WAF, en el World Architecture Festival, que es un proyecto que se llama The Curve, está en Oslo, Noruega, y en este caso se le llevó el premio no por ser una rehabilitación de oficinas, sino una rehabilitación de un edificio de viviendas. Como podemos ver, no solo hemos pasado de un suelo que es industrial totalmente, sino un producto estéticamente bonito y reconocido internacionalmente por diferentes ámbitos.
Este es otro de los proyectos también premiados. Es un edificio que está en el Líbano. El proyecto se llama List Village, del arquitecto Monfils, en el que se quiso combinar tanto la vegetación de los jardines de alrededor en el Líbano, que son tradicionalmente muy frondosos y no tan florales como nos podemos imaginar, con la madera tradicional de ese lugar. Y este es uno de los edificios más emblemáticos, el Museo de Aspen, en Estados Unidos, en el que el arquitecto Siguero Van, ganador del premio Pritzker, utilizó nuestro producto no solo como para aportar una estética de madera, sino una estética y una funcionalidad, ya que este producto lo pasamos a ser ignífugo, lo que aporta cierta seguridad a todos los clientes, a todos los arquitectos, y es sin mantenimiento durante durante X tiempo. No tiene ningún tipo de mantenimiento, por lo que también es muy apreciado por todos los tipos de arquitectos, para todo tipo de edificios. Así que aunamos lo que es un poco la tradición de la madera en exteriores y la estética de la madera con la funcionalidad y con toda la sostenibilidad que aportamos. También, como os hemos comentado anteriormente, nos metemos en el campo en interiores, no solo en exteriores, aportando también diferentes tipos de madera, diferentes tipos de acabado, como puede ser el arce o los robles, no solo para paredes, sino incluyendo también suelos laminados y tableros que son perforados y particularmente usados para auditorios y salas de conferencias de este estilo, como estamos hoy en día. Como podemos ver, este es uno de los ejemplos que es un hospital en Valladolid, el Hospital de Valdecilla, en el que se ha utilizado nuestros materiales tanto como en suelos para utilizarlo como unas lamas, tanto como en la pared. Este también es otro de los proyectos interiores que está en un restaurante de Londres, en el que podemos ver el techo y algún mobiliario en el que se ha usado nuestro material. Bueno, diferentes tipos de proyectos. Este es un hospital de Barcelona y hemos conseguido entrar en edificios tan significativos como pueden ser el Nido de Pájaro, el Estadio Olímpico de Beijing, el que se utilizó en los Juegos Olímpicos de 2012, creo que. Y este es el interior en el que podemos ver las perforaciones y demás tipos de instalación en el que se ha utilizado en este mismo proyecto. Y en Prodema, al final, es inherente a su material y a su política de empresa. Hemos adquirido diferentes certificados en cuanto a los materiales y en cuanto a la fabricación de los materiales, como pueden ser el certificado del sistema de gestión ambiental, la ISO 14001, en el que se evalúa los diferentes impactos ambientales de fabricación del material en sí. En 2007 conseguimos el certificado de sistema de gestión de la cadena de custodia, que el PEZ, en el que nos aseguramos que nuestro material y las materias primas sean de una zona sostenible y que no sea de un lugar conflictivo y demás aspectos. En el 2010 conseguimos la ISO 14006, en el que se estudia la gestión del ciclo de vida del producto desde sus materias primas hasta el fin de vida del producto. Y en el 2011 y 2016, con la renovación, llegamos a la declaración ambiental del producto gracias a los valores de Environdeck, cumpliendo sus valores. Y bueno, y ahora Nera os va a pasar a explicar
más en profundidad las declaraciones ambientales de producto. Bueno, creo que todos ya a lo largo de este curso ya habéis escuchado un poco el análisis de ciclo de vida o qué son las declaraciones ambientales de producto, ¿no? Y con lo cual me voy a centrar un poco más en el ejemplo de lo que es nuestra declaración ambiental, ¿no? Para que podáis ver realmente una. Bueno, sin más comentar, ¿no? Que los documentos son unos documentos que ofrecen de forma transparente y verificable por una tercera parte, ¿no? El comportamiento ambiental de un producto en base a su análisis de ciclo de vida, ¿no? Se caracterizan por regularse por la norma ISO 14025, muestran el resultado de un análisis de ciclo de vida, es una imagen del comportamiento ambiental del producto, ¿no? No es que tengan que cumplir unos valores o unos criterios, y está detallado en un informe técnico, no es un logotipo o un logo que tengan, ¿no? Bueno, esta certificación creo que mañana os viene a Aenor a hablar sobre la Global EPD, con lo cual, bueno, pues se regulan de diferentes programas de certificación. Y estos programas de certificación lo que hacen es desarrollar unas reglas de categoría de producto, ¿no? Las PCR, donde lo que se pretende mediante estas reglas es que todo el mundo tenga que seguir unos criterios mínimos, con lo cual ese análisis de ciclo de vida lo que se intenta es que sea de lo más objetivo posible, porque al final, al hacer un análisis de ciclo de vida, depende de la persona que lo realiza y se puede hacer. Siempre es un poco subjetivo a esa persona, ¿no? Con esto lo que se pretende es que se llegue a ser lo más objetivo posible. Bueno, esos datos mínimos son, por ejemplo, la metodología de cálculo, los límites que tiene, ¿no? Que debemos abarcar en nuestro sistema, los criterios o la unidad funcional que tenemos de tener en cuenta todos. Y también la información ambiental que se debe recoger en ese informe, ¿no? Cómo debe estar estructurado. Bueno, aquí ya es un poco para que veáis, ¿no? Esta es la portada de nuestra declaración ambiental de producto que ahora mismo acabamos de desarrollar, la nueva que hemos evaluado y que esperemos que pronto esté a disposición de todos. Nosotros la hemos estructurado en 7 apartados. El primer punto sería un poco la información general. Hemos hablado que es un documento técnico en el cual pues, aparecen, por ejemplo, información del titular, dónde está situado, qué ámbito geográfico tiene en cuenta la EPD, qué reglas de categoría sigue, hasta cuándo su validez. Luego ya en el segundo punto es un poco la descripción de la compañía, ¿no? Y del producto, algo como hemos realizado aquí, ¿no? Pues a qué se dedica la empresa, qué tipo de gestión tiene alrededor del medio ambiente, el propio producto, qué es, sus datos técnicos o de qué se está caracterizado. Y luego ya el siguiente punto es un poco la información del análisis de ciclo de vida, ¿no? Que es un poco qué se ha tenido en cuenta a la hora de realizar este análisis y cómo se ha realizado, ¿no? Bueno, el primer punto a tener en cuenta es definir la unidad funcional, ¿no? Todos realizamos, o diferentes empresas, realizamos tableros, ¿no? Laminados, pero claro, todos no son del mismo tamaño. Yo a la hora de hacer un análisis no puedes comparar si son de diferentes tamaños, con lo cual se define la unidad funcional. En este caso, para estos tableros se suele definir en 1 m². Una vez que ya tenemos definida nuestra unidad funcional, lo que tenemos que tener un poco en cuenta es pues, evaluar cuáles son las materias y sustancias que hemos utilizado para esas cantidades, ¿no? Pues su peso y la proporción. Con lo cual yo lo puedo relacionar también con los impactos, ¿no? Si me dicen, ¿no? Es que en una categoría de impactos el 60% de tu impacto es la de papel, dices, vale, es normal. ¿Por qué? Porque es el 50% de mi producto. Igual todo lo contrario, ¿no? Tienes algo que es el 1% de tu producto y te está haciendo generar impactos del 30%. Con lo cual te puede servir para saber en próximas opciones cuáles es, ¿no? En qué tienes que innovar o qué tienes que tener en cuenta para mejorar tu producto, qué aspectos tienes que tener en cuenta. Junto con esto también se da información sobre qué porcentajes de material reciclado tengo, qué materias primas vienen de ello, o si por el contrario tengo algún tipo de materia prima que tiene sustancias peligrosas. Bueno, aparte de nuestro propio producto, también hay que tener en cuenta otra cosa, es que son los materiales auxiliares, ¿no? Yo al final aquí estoy haciendo el análisis de ciclo de vida de mi tablero, ¿no? De mi producto, pero claro, yo no vendo en mi tablero solo el tablero, te lo doy así, sino que todo esto va junto con un embalaje en nuestro caso. Y eso también nosotros tenemos que evaluarlo ahora de analizar la EPD, porque esos impactos también se asocian a nosotros y a nuestro producto. Bueno, una vez que tenemos nuestro producto, ¿no? Lo que tenemos que valorar hasta que hasta esta. ¿Qué punto vamos a tener en cuenta, ¿no? hasta qué límites llega a nuestra evaluación? ¿Qué vamos a tener en cuenta de ese análisis? Claro, nosotros seguimos una PCR que son productos y servicios de la construcción, con lo cual tiene en cuenta un ámbito muy grande. Y nosotros, en nuestro caso, de lo que conocemos y gestionamos es la etapa de producción.
con lo cual hemos tenido en cuenta los procesos A1, A2, A3, que serían las materias primas, el transporte y la manufacturación. Bueno, en este proceso, ¿qué entran? Primero estaría el A1, ¿no?, que son las materias primas, su extracción y procesamiento, y por otra parte tendríamos la generación de energías, su suministro y su recuperación. La segunda sería el transporte, donde tenemos en cuenta también el transporte interno que podemos tener dentro de nuestra planta y el transporte externo de nuestras materias primas. Y finalmente el A3 sería la manufacturación propia que se da en la fábrica, que por una parte tenemos el proceso que lleva nuestro producto, ¿no?, como el cizallado, encolado, prensado, mecanizado y el embalado. Por otra parte tenemos nuestras materias auxiliares, ¿no?, que entran dentro de esos procesos, por ejemplo el agua en la prensa o el metanol en la encoladora. Y por otro, generamos subproductos. Por ejemplo, nosotros tenemos la cizalla, ¿no?, que se hace para nuestras chapas de madera, adecuarlas a las medidas que necesitamos, y se genera un subproducto que es unos recortes de madera. ¿Qué hacemos con esos recortes? Se genera pellet. Pues eso también tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro análisis de ciclo de vida. Luego estarían las emisiones. En la prensa tenemos calderas que calientan el agua. Esas calderas emiten emisiones. Esas emisiones también las tenemos que tener en cuenta. Y luego estarían pues, otros residuos, como por ejemplo en la encoladora se utilizan guantes, ¿no? Los operarios utilizan guantes para coger las chapas y esos tienen una vida útil de X y después de eso los echamos. Pues eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Una vez que tenemos ya nuestro sistema, ¿no?, que abarcamos dentro de ello, tenemos que hacer es una simulación, ¿no?, con un software que tiene una base de datos detrás. Para antes de meter en los datos en ese simulador tenemos que tener en cuenta ciertos criterios, ¿no? Primero, ¿qué vamos a meter dentro? No podemos meter todo, bueno, se intenta meter todo lo que se pueda. En nuestro caso, decimos, todos los flujos y energías que sean superior al 1%, tenemos que meterlas en el programa. Luego están la fuente y la calidad de datos. Nosotros decimos, nosotros actualizamos nuestros datos anualmente, gracias a nuestra gestión, con lo cual los datos que hemos metido son los de 2015, todos los datos. Luego, esa base de datos quizás no se adecua a lo que nosotros necesitamos. En nuestro caso, la energía que utilizamos es 100% renovable. La base de datos no tenía ese dato. Con lo cual, nosotros hemos tenido que generar una ficha que era una energía renovable. ¿Y esa energía renovable en qué la basas? Nosotros decimos, pues se basa en los datos de la red eléctrica española de 2015. Luego, reglas de asignación, ¿no? Ahora mismo os he contado que las emisiones que se generan en fábrica también se tienen que tener en cuenta. Con lo cual yo tengo que asignar los informes que yo tengo de mis focos, que pueden venir en kilogramos que produzco al año, a lo que viene siendo para un metro cuadrado de tablero. Pues yo he asignado esto pues, siguiendo este cálculo. Eso también tienes que dar esa información. Y finalmente es la metodología de evaluación, ¿no?, que software utilizado, que en nuestro caso es SIMAPRO 8.1, y la base de datos que es EconVent. Junto con esto, la metodología, ¿no?, para calcular esos impactos, qué programas ha utilizado, que en este caso es el CML. Todo eso se informa, ¿no?, y ya se hace el análisis, con lo cual conseguimos la evaluación de los impactos, ¿no? En este apartado, bueno, hay otros tres apartados pequeños. Primero son los impactos ambientales, ¿no?, los que a mí me dice que tengo que recoger, que en nuestro caso son 6, y nosotros los hemos desglosado, esas 6 categorías de impacto, para las etapas, ¿no?, para las diferentes 3 etapas, que serían la A1, la A2, la A3, el total. Con lo cual nosotros podemos ver dónde es donde más impactos se generan, que en nuestro caso nos hemos dado cuenta que son las materias primas, con lo cual ya sabemos hacia dónde tienen que ir nuestras mejoras. Aparte de esto, tenemos otra tabla donde se recogen los usos de recursos, qué recursos utilizamos, si son combustibles renovables, si vienen de origen no renovable, si son materias primas de primera categoría o si son reutilizadas, todo eso se recoge y en qué cantidades. Y finalmente, otra información ambiental que en nuestro caso sería el uso de los recursos, los residuos que generamos y qué tipo de residuos son. Bueno, y el siguiente punto sería, ¿no?, esto es nuestra nueva evaluación y luego se tiene en cuenta qué cambios tenemos, en nuestro caso, sobre la otra EPD que generamos en el 2011. Y nosotros lo que hemos tenido en cuenta este año, nosotros hemos la norma 15.804 sobre EPDs y la construcción sostenible desde 2012 y esta EPD se basa en esa norma. La del 2011 no se basaba.
es otra información que tienes que dar. Finalmente, luego hay una información sobre la organización y la verificación, ¿no? ¿Qué programa ha seguido? En nuestro caso es el de EPD Internacional de Mirondec. ¿Quién ha sido la que nos ha dado la tercera parte verificable? ¿Qué PCR hemos seguido? Y ya finalmente serían las referencias, ¿no? ¿Qué normativas hemos tenido en cuenta para realizar esta EPD? Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.